No me seas así, mujer. ¿No ves cómo van las otras? Pero soy musulmana. ¿Y yo católica? ¿Eso qué tiene que ver? Que no me gusta. Mira, Fátima, lo que intento explicarte es que esta es una escuela laica y todos somos iguales. No queremos diferencias entre los alumnos, ¿entiendes? Sean de donde sean, nos da igual, aquí no discriminamos a nadie. ¿Tú te imaginas qué pasaría si a cada uno se le ocurriera venir vestido de su religión? Pues que la libertad de culto, de pensamiento y todo eso se nos iría directamente a la basura. Y eso no lo queremos ni tú ni yo, ¿a que no? Hazme caso, Fátima. El pañuelo está bien para la calle, para tu casa, pero para aquí, no. Pero yo en casa me lo quito. Pues aquí también tienes que hacerlo. Las reglas son las reglas, no las he inventado yo. Mira, yo entiendo que al principio te cueste un poquito, pero va a ser lo mejor para ti y para todos. ¿Qué te lo digo yo, mujer? ¿Qué pasa? ¿Que tus padres te pegan si no lo llevas? Ellos también quieren que me lo quite. ¿Entonces? ¿Cuál es el problema? Que no me imagino sin hijab. Pues yo sí. Fíjate. Estarías muy guapa si te lo quitas. Pues es que a mí me gusta llevarlo. Y me parece muy bien, cariño. Pero para cuando salgas del instituto. ¿Tú has visto a alguien aquí que lo lleve? Por eso. Venga, Fátima, confía en mí. En cuanto te lo quites un rato, ni te acuerdas. No querrás ser la rara de la clase, ¿no? Venga, mujer. ¿Ves? Venga, anda, pasa. Existen 5 zonas volcánicas en la Tierra que son las siguientes. Hola. A ver, chavales. Esta es Fátima. Es nueva y quiero que la tratéis como a uno más de la clase. ¿Está claro?